Reyes de España. A finales del siglo XVI, Felipe III y sus válidos habían intentado, y durante un largo periodo de tiempo lo habían conseguido, mantener a España al margen de los conflictos europeos, pero finalmente habían decidido involucrarse en la llamada Guerra de los 30 Años. La participación española en esta guerra se basó esencialmente en la defensa del catolicismo en el centro de Europa y sobre todo en la ayuda a la rama austríaca de los Habsburgo, enfrentada a la Francia del rey Luis XIII y al cardenal Richelieu, y con el control del mar Báltico como fondo. El beneficio que supuso para España esta contienda, la verdad es que fue más bien escaso, porque solamente se consiguió el control de una parte del Palatinado y la ocupación de la Valtellina en los Alpes, un paso entre Suiza y las posesiones españolas en Italia. El futuro de la política exterior de España se vería condicionada por este hecho, ya que Francia e Inglaterra nunca perdonarían a España el haberse posicionado como aliado de las tropas imperiales. Felipe IV, el rey planeta. Valladolid, año de nuestro Señor de 1605. Felipe de Habsburgo, tercer hijo del rey Felipe III y Margarita de Austria, acaba de nacer. Llegará a ser rey de España bajo el nombre de Felipe IV. Con motivo de los acuerdos de paz alcanzados por su padre, Felipe III, con el rey de Francia, en 1615 se concreta el matrimonio de Felipe con la princesa francesa Isabel de Borbón. Con ella el rey tendrá 7 hijos, de los cuales tan solo 2 alcanzarán la edad adulta. El príncipe Baltasar Carlos, príncipe de Asturias, y la princesa María Teresa, que llegará a ser reina consorte del rey Luis XIV de Francia, lo cual, con el devenir de los acontecimientos, terminará por facilitar el acceso de los Borbones a la corona de España. A la muerte de su padre, el 31 de marzo de 1621, Felipe IV es proclamado rey.
al final del reinado de Felipe III, las intrigas palaciegas han aumentado considerablemente, ya que algunos miembros de la corte pugnan por conseguir la confianza del futuro rey. El duque de Lerma, válido de Felipe III, con la ayuda de su yerno, el conde de Lemos, lucha por obtener la confianza del joven rey en detrimento de otros pretendientes como el duque de Uceda y el conde de Saldaña. Pero finalmente será don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, quien, valiéndose de la posición de su tío Baltasar López de Zúñiga, en el Consejo de Estado mueva los hilos suficientes para que, una vez nombrado rey, Felipe IV le elija como su válido. La principal directriz del gobierno del conde duque fue la de intentar preservar la hegemonía de España dentro del concierto europeo. Para ello encaminó la acción de gobierno basándose en cuatro puntos fundamentales. Reformó la vida pública en las ciudades, cuyo crecimiento, es cierto, estaba en aquellos días afectando a las necesidades esenciales de la población. También estimuló la economía para dotar así al Estado de mayores recursos. Mejoró y modernizó la hacienda y reformó los tributos, tan necesarios para sostener los gastos del reino. Y por último, impulsó la formación de un ejército que garantizase los tratados y las fronteras del imperio. El duque de Olivares es un válido, punto. Y la figura de los válidos existe desde antes. Hay válidos ya, algún válido, en la época medieval, ¿eh? Aunque son distintos, puesto que también esas monarquías, esas formas de poder han evolucionado bastante desde el siglo XV hasta el XVII. El primero de los válidos modernos, hay también algún antecedente en el siglo XVI, pero el primero de los válidos propiamente dichos en España es el duque de Lerma, que empieza con el Felipe IV en 1599. Luego sigue el duque de Uceda y luego vendrá Olivares. El conde duque de Olivares es quizá el válido de más personalidad, el de más talla política, el que tiene el más atractivo en el conjunto de su pensamiento, sus realizaciones, pero no es un presidente de gobierno. Los válidos aspiraban a tener una institucionalización. Esto lo estudió muy bien el fallecido, el asesinado Francisco Tomás y Valiente, el proceso de institucionalización de los válidos, porque el válido está en el poder porque el rey quiere, de ahí el término. El válido es alguien que está por un valimiento. Hay otro término que es el de favorito, ¿eh? Es el favorito del rey. Es decir, yo soy el rey, yo decido, y este señor está ahí porque yo quiero. Pero no tiene ningún cargo a priori que le sitúe al frente del poder. Y los válidos, y Olivares de manera muy marcada, intentarán tener un título que les capacite para ejercer las funciones que ejercen más allá de la amistad del rey. Claro, pertenecen al Consejo de Estado, pertenecen a otros consejos, Olivares es caballerizo mayor, pero todo esto son cargos cortesanos que no le colocan en la cúspide del poder, ¿eh? El cargo, naturalmente, es el cargo de primer ministro. Ese cargo de primer ministro empieza a moverse en la época y empieza. Primer ministro que tampoco tendría que ver, aunque el título es el mismo, con un primer ministro actual, ¿eh? Hay muchas diferencias y una evolución, muchas cosas pasan entre medias. En historia simplificar es complejo. Un primer ministro que desdoblaría de alguna manera la cúspide del poder. Por una parte estaría el rey, por otra parte un primer ministro encargado de la administración ordinaria. Y Olivares lo pretende. De hecho, no lo va a conseguir nunca. Olivares sí lo conseguirán algunos de sus sucesores ya en el siglo XVII, tener el título de primer ministro. En cuanto a la política interior, su obsesión por desterrar la tan arraigada e institucionalizada corrupción le lleva a adoptar medidas tan drásticas como mandar apresar al duque de Uceda,
confiscar los bienes del duque de Lerma y arrestar y posteriormente ejecutar a don Rodrigo Calderón. Este último, en realidad, es el chivo expiatorio elegido por el conde duque para calmar las voces del pueblo. De hecho, se le condena por dos delitos, brujería y asesinato, aunque ninguno de ellos queda realmente probado. Con el fin de garantizar el aumento de la demografía española, el conde duque prohíbe la emigración de su población, alentando la inmigración y fomentando la creación de familias numerosas. Asimismo, obliga a las personas que ostentan puestos de relevancia y los que ejercen cargos públicos a hacer un inventario de sus bienes, para cuyo control crea un organismo nuevo, la Junta de Reformación. Preocupado por la relajación moral en las costumbres de los ciudadanos, pretende abolir, sin conseguirlo, la práctica de la prostitución en todos los territorios bajo dominio español. La hacienda pública estaba en un estado realmente lamentable. Las continuas campañas militares de los antecesores del rey, así como las que en ese momento estaba manteniendo la corona en Europa, habían dejado a España al borde de la bancarrota. Hasta entonces el reino de Castilla era, es cierto, prácticamente el único contribuyente a los gastos de las campañas de la monarquía. Pero es cierto que empezaba a dar señales de agotamiento. Para solucionarlo, el conde duque impulsa la creación de nuevos impuestos, la confiscación o directamente el secuestro de las remesas de metales preciosos que llegan de las Indias, los préstamos con banqueros judíos y portugueses e incluso recurre a la venta de cargos públicos. Todo lo que sea preciso con tal de paliar la crisis económica por la que atraviesa el reino. La hegemonía española en Europa, tan deseada por Olivares, pasaba por tener un ejército lo suficientemente poderoso. Para conseguirlo, el conde duque apeló en 1626 a la unión de armas, o lo que es lo mismo, a la obligación de los demás reinos a contribuir al ejército con una cantidad de soldados proporcional a su población. Pero lo cierto es que las Cortes de Cataluña se negaron y el conde duque, en represalia, suspendió estas Cortes, comenzando así un contencioso con el Principado, cuyo cénit se alcanzó en 1640 con la revuelta de los segadores en el llamado Corpus de Sangre. En política exterior, hay dos conflictos en los que se encuentra involucrada la monarquía española. Por un lado, la tregua de los 12 años firmada con las Provincias Unidas de los Países Bajos finaliza en 1621, comenzando de inmediato las hostilidades, como el bloqueo al que se someten los puertos europeos en los que Holanda tiene intereses. La guerra gira en torno a la toma de las grandes ciudades, siendo la más famosa la de Breda, lograda en 1625 por el general italiano Ambrosio de Spinola, al mando de las tropas españolas. La respuesta de los holandeses se concreta en el mar,
tomando ciudades como Pernambuco y con continuos ataques a la flota de Indias. Con la consiguiente pérdida del material que transporta y el daño irreparable que causan a las maltrechas arcas españolas. Posteriormente, el hermano del rey, el cardenal infante don Fernando, vence un ejército combinado de protestantes y suecos en la batalla de Nördlingen, en 1634. E invade en 1635 los campos holandeses, en un intento desesperado por poner fin a la guerra, pero el inicio del conflicto con Francia y, posteriormente, la derrota en la batalla naval de las Dunas ante la armada holandesa imposibilita el envío de tropas de refuerzo a Flandes. Asimismo, la ascensión al trono de Inglaterra de Carlos I provocará la reanudación de las hostilidades entre ambas coronas. En 1625, una flota inglesa lleva a cabo el ataque de la ciudad de Cádiz. Que aunque resultó fallido, posibilitó que Holanda encontrase un nuevo aliado en Inglaterra en sus desavenencias con la corona española. Dicha alianza consiguió además neutralizar el comercio marítimo español a través del Cantábrico. La situación de España en los Países Bajos era insostenible. La llegada al poder en Francia del cardenal Richelieu como primer ministro de Luis XIII inició un periodo de largos enfrentamientos entre Francia y España. Sobre todo por el apoyo prestado por los franceses a la causa protestante en la llamada Guerra de los 30 Años, así como por los continuos intentos de Richelieu de invadir Italia. Con la ayuda de las tropas imperiales, los españoles vencieron a los franceses en la batalla de Corbie. Llegando a estar el infante don Fernando a las puertas de París, pero retirándose finalmente por falta de recursos. En 1640, la situación interna del Reino de España es muy problemática. Cataluña se ha negado a colaborar en la pretendida unión de armas del conde duque de Olivares en 1626. Y la guerra con Francia no ha hecho sino avivar los problemas latentes. Los problemas con Cataluña, si queremos resumirles, ya es bastante difícil hacerlo, habría que decir que Cataluña tenía un régimen de libertades, un régimen foral, en virtud del cual pues el gobierno central, el rey, en sus relaciones con el Principado, pues respetaba muchas leyes propias, muchas de las instituciones catalanas. Es decir, el rey tenía menos poder en relación con el Principado del que tenía con otros territorios, por ejemplo con la Corona de Castilla.
cosa que le pasaba también con el Reino de Valencia o con el Reino de Aragón o con los territorios italianos. Es decir, en cada territorio la relación constitucional, es decir, la relación del rey con el reino o con el territorio era distinta. Y en Cataluña, digamos que el territorio venía protegido por una gran cantidad de fueros, de leyes privativas, que de alguna forma mediatizaban el poder real en la relación con el Principado. Lo que se plantea desde Madrid, en una época en que empiezan a verse los síntomas de la crisis, del agotamiento, sobre todo el agotamiento de la Corona de Castilla, que es la que ha pagado y la que ha sostenido, tanto con los impuestos como con los hombres, toda esa política expansiva durante el largo siglo XVI, lo que se empieza a plantear es, y esta es un poco la política de Olivares, la idea de que todos los territorios deben de contribuir en la medida de su capacidad, es decir, de su riqueza en hombres y en posibilidades. Claro, esta política a priori pues no es muy respetuosa con los fueros y las leyes particulares que impiden que el rey en determinados territorios extraiga el número de hombres o las cantidades de dinero que hubiera querido extraer, Esta es la cuestión. Olivares pone en práctica una política de intento de que los reinos no castellanos sustenten el peso de la política hegemónica de la monarquía, ayudando a una Castilla que cada vez está más empobrecida y que experimenta más las consecuencias del desgaste que ha sufrido en el tiempo anterior. Y esto choca con privilegios, choca con costumbres, choca con la foralidad. Y esto a lo largo de un proceso que viene de los años 20, y que a través de diversas convocatorias de cortes, diversos enfrentamientos, pues dará lugar al enfrentamiento. Esto resumiendo mucho, es decir, en el fondo es un enfrentamiento constitucional. El Principado de Cataluña lo que quiere es defender su particular relación con la corona, una relación bastante cómoda para los catalanes, que no habían de contribuir demasiado, y la corona lo que quiere es que intervenga más. Luego hay una serie de desencuentros. Por ejemplo, la unión de armas, que se basaba en el cálculo del número de habitantes de cada territorio. Y en virtud del número de habitantes tenían que aportar tantos soldados. El cálculo en el que se basa Olivares para distribuir los soldados a Cataluña concede a Cataluña una cantidad de habitantes muy superior a la que realmente tenía. Con lo cual, aparte de la foralidad y del escaso deseo de participar en esa política de entrega constante de hombres y de dinero que estaba arruinando a otros territorios, aparte de eso, la realidad es que a Cataluña se le pedía más de lo que su sustancia, por utilizar un término de la época, es decir, su número de hombres y su riqueza objetiva entonces, pues hubiera indicado. Hay una serie de desencuentros, pero básicamente se puede hablar de un conflicto constitucional, un conflicto en la relación entre rey y reino, en virtud de las leyes particulares que marcan dicha relación. Las tropas españolas e italianas, al entrar en Cataluña para combatir a los franceses en el Rosellón, lo hacen como un auténtico ejército de ocupación. Esto provoca que se produzcan revueltas en las principales ciudades catalanas. El 7 de junio de 1640, celebración del Corpus Christi, segadores venidos de varios puntos de Cataluña se sublevan en Barcelona. Provocando la muerte de 13 personas, entre las que se encuentra el virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma. El entonces presidente de la Generalitat, Pau Claris, temeroso de la posible represión del rey, logra apaciguar los ánimos de los rebeldes, consiguiendo que abandonen la ciudad el 11 de junio. Pero las tensiones entre la Generalitat y la monarquía continúan.
hasta que por fin, en el mes de septiembre, la Generalitat hace oficial su ruptura con la corona, iniciando contactos con el rey de Francia. En enero de 1641, Pau Claris proclama la República de Cataluña y hace entrega, unos días más tarde, del Principado de Cataluña al rey de Francia, Luis XIII. La reacción de la corona española no se hace esperar y las tropas castellanas, comandadas por el marqués de los Vélez, comienzan la invasión de Cataluña. Pero el 26 de enero de 1641, en la batalla de Montjuïc, las tropas reales son derrotadas. Pero, como consecuencia del Tratado de Westfalia, Francia pierde todo interés en Cataluña. Felipe IV, al tanto del descontento de la población por la ocupación francesa, decide que es el momento de atacar y un ejército al mando de don Juan José de Austria pone cerco a Barcelona. La guerra continuará hasta el año 1652. Cuando las tropas del rey Felipe IV logran apoderarse de Barcelona tras 15 meses de asedio. Se reconoce a don Juan José de Austria como virrey de Cataluña, si bien Francia conserva el control del Rosellón y Felipe IV firma obediencia a las leyes catalanas. Este largo contencioso acabará finalmente con la firma del Tratado de los Pirineos en 1659. En Portugal, en diciembre de 1640, una conspiración de la nobleza proclamó rey al duque de Braganza con el nombre de Juan IV de Portugal. La primera medida que adoptó el nuevo rey es firmar la paz con los holandeses y también obtener el apoyo de Francia e Inglaterra. El conde duque intentaría sofocar dicha rebelión, pero con un ejército muy disperso en demasiados frentes. Finalmente es derrotado en Elvas. El enfrentamiento con Portugal duraría hasta el año 1665, en el que Alfonso VI de Portugal derrotaría definitivamente a las tropas españolas en la batalla de Villaviciosa, poniendo así fin a la unión entre España y Portugal. La independencia de Portugal fue reconocida 3 años más tarde por España, con la firma del Tratado de Lisboa. En 1641, en Andalucía, el marqués de Ayamonte y el duque de Medina Sidonia intentan rebelarse contra la monarquía, alentados por el descontento del pueblo y, sobre todo, por el apoyo de Portugal a su causa. Pero se demuestra que tal enojo popular no es suficiente para que la rebelión triunfe y la conspiración es rápidamente sofocada. Los acontecimientos de Cataluña, Portugal y Andalucía provocaron que el rey ordenase el destierro del conde duque de Olivares, apartándole de forma brusca del poder. Los intentos de unión del conde duque no funcionaron y a punto estuvieron de provocar la caída de la monarquía, que a partir de entonces funcionó como una confederación de reinos. Tras la caída del conde duque de Olivares, parecía que el rey
se ocuparía personalmente de las tareas del gobierno del Estado, pero lo cierto es que ante tamaña empresa y sus propias limitaciones, optó en 1659 por nombrar como primer ministro a Luis Méndez de Haro, quien por cierto era sobrino del conde duque de Olivares. Los tercios españoles de Flandes son vencidos en la batalla de Rocroa en 1643. A consecuencia de esta derrota, se firma el Tratado de Westfalia. En el que España reconoce la independencia de las Provincias Unidas, las actuales Holanda y Bélgica. Pero conserva Flandes y el control absoluto sobre el comercio de las Indias, a cambio de que los franceses no apoyen la sublevación portuguesa contra la corona española. Acuerdo que finalmente no cumple la corona francesa. La paz de Westfalia supuso una disminución del imperio español, un retroceso, porque en la paz de Westfalia se pierde, básicamente, se reconoce la independencia de las provincias del norte de los Países Bajos, es decir, los Países Bajos o Holanda, para entendernos, aunque habría que utilizar el término de Países Bajos, que en realidad es en inglés Netherland, puesto que Holanda solo es una provincia dentro de este conjunto, y aparte de esto se pierden algunos territorios pequeños. Después habrá algunos otros retrocesos ya en los años siguientes, en la paz de los Pirineos de 1659, cuando se ceden las provincias del norte de Cataluña, el Rosellón, la Cerdaña, a Francia. Hay algunos otros retrocesos, pequeños siempre. Y luego, durante el reinado de Carlos II, en las distintas paces, pues se perderán otros territorios, se pierde el Francocondado, se pierde... Pero en su porcentaje, en su conjunto, el imperio español se mantiene casi incólume hasta la paz de Utrecht de 1713. Hay una gran pérdida en 1668, que es el reconocimiento de la independencia de Portugal. Claro, Portugal y todas las colonias portuguesas, que formaban parte del Imperio Español, aunque se habían añadido tarde y, digamos, ya final, en 1580, con Felipe II, salen del Imperio Español, pero eran un añadido en realidad, nunca llegaron a ser una parte integrante en un sentido pleno, ¿no? El Imperio Español, el gran imperio constituido por Reyes Católicos y Carlos V, cuando se deshace es en la paz de Utrecht de 1713, que pone fin a la Guerra de Sucesión. Y se deshace hasta el punto de que desaparecen todos los territorios europeos, España se queda reducida a lo que es la España actual, y la única parte imperial que quedará será América, la América Española, que será el imperio del siglo XVIII. Y de buena parte, algunos territorios de buena parte del 19 hasta 1898, Cuba y Filipinas, aunque Filipinas no es América sino Extremo Oriente. La reina Isabel muere en 1646 y poco después, en 1648, lo hará el príncipe Baltasar Carlos. El reino se quedaba sin heredero, por lo que urgía encontrar una nueva esposa al rey. La elegida fue Mariana de Austria. El matrimonio se celebró en 1648 y con ella el rey tuvo 5 hijos, pero como en el caso anterior, tan solo 2 sobrevivieron. Margarita María,
que llegaría a ser emperatriz de Austria al casarse con Leopoldo I. Y el futuro rey de España, Carlos II. De carácter libertino, además, al rey se le conocieron al menos tres hijos extramatrimoniales. Felipe de Austria, muerto a la edad de 8 años y que fue enterrado en el Escorial. Margarita, que profesó en el convento de la Encarnación de Madrid. Y el más importante de todos ellos, Juan José de Austria. Hijo de una actriz conocida como La Calderona. La difícil situación económica y la derrota en la batalla de Dunkerque ante un ejército combinado de Inglaterra y Francia hizo que el rey firmara la paz de los Pirineos en 1659. Por dicho acuerdo, se cedían los territorios del Rosellón, Cerdeña y Artois. Asimismo, se estipulaba el casamiento de la hija del rey, la infanta María Teresa de Austria, con el rey Luis XIV de Francia. Recibiendo a cambio una dote estimada en unos 500.000 ducados. Cuando en 1648 se está discutiendo en Befalia las condiciones de la paz, España está más interesada en firmar la paz con Holanda, que ya era prácticamente independiente de hecho, y entonces era sancionar de manera jurídica o legal la independencia, cosa que se hace en Befalia, y al mismo tiempo hay una activa propaganda que trata de mostrarle a Holanda los inconvenientes que tendría una proximidad con Francia. Esa frase de Gallus amicus non vicinus, el galo amigo pero no vecino, por temor a la expansión que pudiera tener Francia, porque ya desde el cardenal Richelieu está buscando las fronteras naturales, y era una política que podría continuarse con Luis XIV, eso favorece que se firme la paz. Felipe IV es un gran mecenas de las artes. De hecho, se le considera el mayor coleccionista de obras de arte del siglo XVII. Su apoyo incondicional al genial pintor Velázquez le llevó a nombrarle pintor de la corte, lo que provocó las envidias del resto de pintores de la época. Sin el mecenazgo del rey, es muy posible que el pintor sevillano no hubiese realizado una carrera tan fecunda. El rey reúne en sus palacios la mayor colección de pintura del mundo, con obras de los grandes maestros de la época, Durero, Tiziano, Rafael, colección que pese al incendio del Alcázar en el año 1734 y el expolio producido por las tropas de Napoleón, ha llegado casi íntegra hasta nuestros días.
y se encuentra expuesta en el Museo del Prado de Madrid. Asimismo, durante su reinado, se produce el florecimiento de una generación de autores literarios de la talla de Quevedo, Góngora, Lope de Vega o Calderón de la Barca. Felipe IV muere el 17 de septiembre de 1665, a causa de una disentería y sin querer reconocer la independencia de Portugal. Con Carlos II, todavía muy niño y débil, es su viuda, Mariana de Austria, la que asume la regencia. El futuro político después de la muerte de Felipe IV era poco esperanzador. El sucesor de Felipe, su hijo Carlos, un hombre débil y enfermizo y a quien el rey había concebido cuando ya tenía una edad avanzada, no era el más indicado para enderezar una situación que se tornaba cada vez más dramática. Las perspectivas económicas eran sumamente pesimistas, motivadas por la sangría que las guerras de Flandes habían provocado en el erario real y que duraban ya más de medio siglo. Y además, porque las aportaciones que llegaban de las colonias americanas habían disminuido notablemente. El imperio colonial estaba aún intacto, y el poderío militar español, aunque no era tan glorioso como en tiempos de Felipe II, todavía gozaba de prestigio y estimación en el concierto internacional, y habría un resquicio a la esperanza. Pero el letargo en el que había entrado España era el síntoma que anticipaba los oscuros presagios que no tardarían en llegar a una sociedad lastrada por la carga fiscal, los privilegios y la corrupción. Será precisamente el propio Quevedo el que, en uno de sus más célebres poemas, defina claramente el delicado momento por el que está atravesando España. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. El reinado de Felipe IV para España supuso, fue un momento decisivo. Supuso, en primer lugar, el fin de la hegemonía internacional de la monarquía de España. Y esto es lo cual es muy importante. Es decir, hemos hablado de una fase de expansión, de una fase de auge. La época que se inicia con reyes católicos, sigue con Carlos V, Felipe II. Felipe III, aunque es una época más pacífica, pero todavía
a pesar de que ya empiezan a notarse los síntomas de la decadencia, España, digamos, es la potencia hegemónica en Europa, y con Felipe IV se produce el gran combate final en el que España perderá esta hegemonía. Esto básicamente en la Guerra de los 30 años y en que acaba con esa fase de enfrentamiento hispano-francés, la guerra hispano-francesa que acabará en 1659 con la paz de los Pirineos, en la que realmente ahí se consolida ya la pérdida de la hegemonía española en beneficio de la Francia de Luis XIV. Antes, en 1648, ha tenido lugar la paz de Westfalia, en la que se pone fin a la guerra de los 30 años y España pone fin también a ese enfrentamiento que en su segunda fase pues ha venido coincidiendo o se ha vinculado de alguna forma al gran conflicto de la guerra de los 30 años, que es la segunda fase de la guerra de los Países Bajos. Y en 1648 se reconoce por fin que las provincias del norte de los Países Bajos, lo que formaría Holanda o Nederland, que pues, Holanda es solo una de las provincias, los Países Bajos, que es el nombre oficial del país, bueno, pues van a ser independientes, se han separado, se han independizado del conjunto de los territorios flamencos pertenecientes a España. Supone el fin de la hegemonía internacional, supone la consolidación de la derrota, supone también una serie de experimentos de gobierno importantes. Dentro del gobierno interior, la época del conde Duque de Olivares es probablemente la época en el que aparece el más interesante de los válidos. Olivares es un político reformador, es un político que tiene una formación arbitrista y que trata de llevar, de reformar muchas cosas en el gobierno de la monarquía, con poco éxito, en buena parte porque sus reformas se vieron comprometidas por la guerra, la guerra al final acabó llevándoselo todo, pero es probablemente el gobernante más interesante de los siglos XVI y XVII en cuanto a iniciativas, a ideas, a intentos de cambios. Supuso también, junto con la derrota, pues un inmenso esfuerzo fiscal y humano. Cuando digo humano me refiero a militar, sobre todo, hombres que salían a combatir. Evidentemente casi todos ellos de la corona de Castilla, mayoritariamente de la corona de Castilla, toda vez que la política de Olivares de comprometer a todos los territorios a través de la unión de reinos no tuvo éxito. Desde el punto de vista fiscal también fue la corona de Castilla la gran pagana, aunque intervinieron mucho los territorios italianos, sobre todo Nápoles, los reinos de Nápoles y Sicilia. Es curioso que a finales de los años 40, cuando se produzcan las grandes rebeliones en el seno de la monarquía de Felipe IV, son la revuelta catalana, la rebelión de Portugal, la revuelta en Nápoles y en Sicilia. ¿Por qué hay dos en la península ibérica, que tienen causas distintas, pero por qué hay dos grandes rebeliones en Italia? Pues los dos territorios que se rebelan en Italia son los dos territorios que han sido más gastados, más trabajados por la presión fiscal y militar, que son los reinos de Nápoles y Sicilia. El reinado de Felipe IV tuvo también otros aspectos, por ejemplo, fue el reinado en que culmina en la corte esa gran experiencia que fue cortesana, que es el siglo de oro, de poesía, de pintura, de arte, evidentemente el siglo de oro empieza antes, empieza ya con Felipe II, tiene un momento importante con Felipe III, continúa con Felipe IV, es el momento quizá esencial. Recordemos las figuras de Quevedo o de Velázquez, podríamos recordar otras muchas, e incluso sigue con Carlos II, por ejemplo Calderón es uno de los últimos personajes, ¿no? Es decir, desde el punto de vista artístico del brillo de la corte, es una época importante, de la producción literaria, artística, de una corte española que además se hace, tiene una pintura fantástica y que además estamos en un momento de gran expansión del español como gran vehículo cultural europeo, que lo había sido ya en el 16 y culmina ahora en el 17 y que va un poco unido a la hegemonía política internacional de España. El reinado de Felipe IV supuso una crisis importante de la propia concepción de la monarquía. He aludido antes a las revueltas. Esa idea de una monarquía cuasi federal, como era en realidad la monarquía de España, en la que había diversas partes cuya relación con el rey, que era el centro, el que reunía el conjunto,
era distinta. Cada país, cada territorio, cada reino o territorio tenía su propia foralidad, su propia relación constitucional con el rey. Esto intenta cambiarse en virtud de la política de Olivares. Este intento de cambio fracasa, pero también fracasará un poco esta relación constitucional. Y Cataluña se rebela en 1640, Portugal se rebela en 1640, Cataluña será, al final, perderá, los rebeldes serán derrotados en 1652, Cataluña continuará dentro de la monarquía, pero Portugal no, Portugal se va a independizar después, ya en el reinado de Carlos II, por otra parte, las propias revueltas de Nápoles, sobre todo la de Nápoles, la Sicilia menos, la de Nápoles tiene también aspectos en que están marcando pues la propia crisis de esta relación constitucional. Es decir, salta un poco la estructura constitucional de la monarquía, como consecuencia de la presión a la que se ha visto sometida por efecto de la política, de guerra, de las necesidades a las que lleva la guerra y la voracidad en hombres y en dinero que la guerra impone. Esta es otra de las características del reinado de Felipe IV. Y, en fin, no sé, podríamos pensar en alguna otra, pero creo que estas tres, la derrota, el momento culminante del siglo de oro y la crisis, crisis seria de la estructura constitucional de la monarquía, serían tres aspectos, los tres aspectos dominantes. Thank you.